La sala de simulación de líneas convencionales ahora mismo consta de tres puestos de serie 6000-5000, que son para líneas 1, línea 3 y línea 5. Tenemos dos puestos más de 2000-3000-4000, lo mismo, para líneas 1, 3 y 5. Y nos faltan tres más de la serie 7000-8000. Está previsto que lleguen en el mes de julio aproximadamente, con lo que completaremos ya la sala. Tenemos también tres puestos de telemando, para lo mismo, para las tres líneas, un puesto de instructor y un puesto de administrador. Son cabinas iguales que las de un tren real, son compatibles con la serie 5000 y 6000, todo lo que es a nivel de pupitre de conducción es igual que en un tren real y lo que es a nivel de tren, todos los vagones, se simulan a través de la pantalla táctil esta donde nos podemos ir moviendo por los diferentes elementos del tren. La simulación, como vemos, es una simulación real. Son imágenes del túnel grabadas en alta definición que se han renderizado después. Tenemos una sala de formación y una sala de observación donde podemos monitorizar ejercicios, donde podemos ver cómo se componen estos ejercicios, donde los alumnos pueden ver cómo se está desarrollando parte de su ejercicio o un ejercicio grabado, donde se puede dar formación de reglamento. Es una sala polivalente, pero bueno, es de observación.